del menú. Paucar, Pérez, Pinto, Quispe. Presente, profe. Quispe, ¿no? Quineche. Presente, Quineche, profesor. Ramos Bustamante, ando mal, tienes ingresando. Robles, Rodríguez, Sacre, Sánchez. Ah, presente, Sacre. Sacre. Sánchez, Santa Cruz. Profesor, presidente Sánchez. Santa Cruz, Taipe. Santa Cruz, Taipe, Torres Marín. Torres Turizaca. Profe, Torres Marín, presente. Ya, Torres Marín. Valladares, Villa Presente, Junta. profesor. Torres Furisaca, presente, profesor. Torres Furisaca. Villajulca, Villanueva. Presente, profesor. Villanueva. Sí. Vitate, Adriana. Presente, profesor. Andrea. Presente. Zapata. Presente, profesor. Zapata. Está Zapata presente. Bien. Ahora sí, vamos a empezar. Le vamos a volver a pasar asistencia ya para los estudiantes que han ingresado. Sí. Ya. Somos 39 integrantes. Lo que se busca, como le dije la semana pasada, hay alumnos que no le he llamado, hay estudiantes que no le he llamado. Jimena Cabrera, ¿te llamé? A mí, profe, Cadillo. Ya. Jimena. Jimena Cabrera, ¿te llamé? No te escucho, Jimena. Profesor Ramos Bustamante acaba de ingresar porque se me está yendo el internet. Jimena Cabrera, por favor. Ya. Vamos a buscar. Sí, no hay problema. ¿Eh? Sí. Profesor Juárez Navarro también. Ya, Alejandro Domador, profesor. Ramos y Estrella. Juárez. Juárez Navarro. Ya. Alejandro, ¿no? Domador, ¿no? Domador. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más, no? Bien. Cabrera es apellido. Jimena, Cabrera es apellido. Déjame en el chat. No te escucho. No estoy escuchando. Es tu retorno, Jimena Cabrera. A ver, si es... No lo tengo. Dígame por el chat. Ya. Mientras nuestra compañera no dice, entonces nosotros vamos a ir avanzando. Muy bien. A ver. Sí te llamé. Ya, pero ¿tu apellido cuál es? ¿Cabrera es apellido? ¿Te llamé a la asistencia? Esa es la pregunta que te hice. Bien. Mientras la compañera responde, vamos. No, pero ella es nueva, profesor. Por eso, quisiera saber sus apellidos completos, por favor. Ya, dígame su apellido completo y nombre, por favor, ¿ya? ¿Eh? Apellidos completos y nombre. Apellidos completos y nombre, voy a registrarlo en la asistencia, ¿ya? ¿Eh? Bien. Entonces, esperemos que ya le han echado un ojito, todos, a la lectura, para poder... desarrollar nuestra clase el día de hoy. ¿Ya?
Jimena, primero tu apellido completo porque solamente tengo Cabrera, no sé qué más. Cabrera Jimena de su nombre, ¿no? A ver. Ya, pero tu otro apellido me falta. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Allá está. Ya, muy bien, gracias. Jimena Natalia. Ya tengo registrado así. Te voy a registrar en todos los grupos. Muy bien, ahora sí. Ya tenemos a Cabrera, Polki, Jimena, Natalia, ¿no? Bienvenida al aula virtual, Jimena. Muy bien. Venía diciéndole que nosotros vamos a trabajar lo que es ciencia ficción, oye, bueno, el curso de literatura. Entonces, chicos, creo que la semana pasada yo le había comentado que hay que venir ya previo a una lectura, unos saberes previos, ¿no? Entonces ya hemos visto. Entonces vamos a ver un poquito de ciencia ficción. A ver, la ciencia ficción, chicos, sale con esta intención de, vamos a decirlo así, de informar, de comunicar, de que lo que va a pasar a futuro ¿no? En la Tierra. Esa es la idea, ¿no? Por eso que no dije, ¿sabías que los escritores de ciencia ficción no buscan exaltar los avances tecnológicos? Claro que no, ellos no buscan esa situación. Lo que ellos en sí buscan prácticamente prevenir, advertir al hombre de los peligros que se va a exponer más adelante, ¿no? A futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día de la COVID-19, que estamos, ¿no? Lo que vivimos en esta pandemia, esto ya se había dado hace años atrás, ¿no? Ya se había dado en una película esta situación. Y mira cómo se presagió y se dio. Entonces, estos escritores, lo que buscan entonces es exclusivamente prevenir al hombre, ¿no? Para no de repente atacarle de una forma brusca y desarmado, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, para este caso, los personajes son a veces extraterrestres, androides, monstruos, ovnis y otros más que nosotros podemos conocer, ¿no? Que hemos visto en las películas un montón, ¿no? Entonces, en Super este Saiyajin, caso, profe. ¿Cómo? Super Saiyajin. Claro, ¿no? También, ¿no? Super Saiyajin. Correcto. Entonces, en este caso, esta situación que nosotros nos dan, estos autores, tiene un fin, ¿no? Un fin. Que obviamente que a través del tiempo que se va trazando una línea, ¿no? Ellos viajan hacia el futuro ¿no? Y están más o menos, dan una idea y lo que va a pasar. Ahora, obviamente para esto me imagino que deben entrar científicos, debe haber muchos personajes de importancia detrás de esto para que salgan estas películas, estas historias, ¿no? Y para que se dé paz. Muy bien. El día de hoy vamos a analizar un poco el sonido de los truenos. Entendemos, cuando nosotros decimos, leemos y analizamos, se quiere decir que hemos leído, hoy vamos a analizar nada más el texto, ¿no? Right, boom, ¿no? Esto vamos a aprender, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar a la evaluación, porque de eso se trata. ¿Qué estudiante ya nos puede decir, profesor, yo leí tal cosa? A ver, Adriana Graciela Vitate Modría, a ver. Profe, el cuento trata de así de futuro, de así de monstruos que van. Muy bien, correcto. De personas que van a un futuro, que había un anuncio que decía que iban a matar, que eligieron un monstruo y esas personas iban al futuro y lo mataban, algo así. Muy bien. La historia es muy larga, profe, de 4 hojas, algo así. Así es, ¿no? Muy bien. Correcto. Muy bien, Adrián. A ver. Alguien más ya, Adriana, muchas gracias. Baje la manito, por favor. Dígame, ¿quién desea? Espejo, a ver, espejo. Espejo. También se trata un poco de que había una máquina del tiempo y habían elegido un presidente, sí. Pero si salía el otro presidente era anticristo, militarista, anti todo. Por eso sí, hicieron no que saliera. Algo así era. Eso fue en la primera parte. Muy bien. A ver, cuando está participando un compañero, hay que dejar que termine. Ya no interrumpir, por favor, el diálogo del compañero o compañera para que el canal de la comunicación sea preciso. Muy bien.
Correcto, lo que dice el compañero también sucede dentro de esa historia, ¿no? También pasa, muy bien, ¿no? De los presidentes, ¿no? Con la religión, con el militarismo, ¿no? Y eso sí, si nosotros vamos a la conclusión, eso se está dando en la actualidad, ¿no? Y se está dando, o sea, mira, ¿desde cuándo? Se ha escrito y hoy en día lo vivimos. ¿Alguien más? ¿Quién la ha leído más la lectura? No, perdone por interrumpirlo. ¿Cuál es la gracia de que los alumnos nos digan? Por lo menos que cada uno de cada persona interprete el sentido común de leerlo, en vez de interrumpir y decir básicamente toda la historia. Solo así podría ser eso. A ver, es que no podemos leerlo todo en las hojas, porque solo nos queda solamente 40, menos de 40 minutos tenemos por cada clase. Entonces, ya nosotros hemos coordinado la semana. No, digo, en mi caso, que leemos independientemente cada uno y dejemos de interrumpir y ponerle. Ah, claro. Correcto. Cada quien hace su lectura, ¿no? Y bueno, va a ser claro. Cada quien cierra su micrófono cuando está leyendo, ¿ya? Muy bien, por eso le decía, ¿alguien más tiene un aporte al texto? ¿Alguien le echó un ojito, lo dijo, voy a leerlo? ¿De qué trata? Porque si vamos a leer aquí todo el texto, imagínense, solo en la lectura se nos va a acabar y no va a haber tiempo a explicarlo. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a otro voluntario. Tenemos dos compañeros que han participado. A ver. Ninguno. Bien, entonces ahí viene el problema. Entonces ya solamente tengo dos compañeros que van a tener con sus notas respectivas, ya que los demás no han hecho la lectura anterior, ¿ya? Entonces, el detalle es que si nosotros no leemos, no vamos a tener que conversar aquí. A ver, Guamán, cacha, a ver, Guamán. Profesor, leo desde el inicio, ¿no? Sí, desde el inicio, te guste, como te guste. Ya. El anuncio en la pared parecía temblar bajo una móvil película de agua caliente. X sintió que parpadeaba y el anuncio ardió en la momentánea oscuridad. Safari en el tiempo, ese punto a punto, safari a cualquier año del pasado. Usted elige el animal, nosotros lo llevamos allí. Usted lo mata. Una flema tibia se le formó en la garganta a X. Tragó saliva empujando hacia abajo la flema. Los músculos alrededor de la boca formaron una sonrisa mientras alzaba lentamente la mano. Y la mano se movía con un cheque de $10,000 ante el hombre del escritorio. ¿Este safari garantiza que yo regrese vivo? No garantizamos nada, dijo el oficial. Profesor, ¿lo podría bajar un ratito? Excepto los dinosaurios, se volvió. Este es el señor Travis, su guía safari en el pasado. Él le dirá a qué debe disparar y en qué momento. Si usted desobedece sus instrucciones, hay una multa de otros $10,000, además de una posible acción del gobierno a la vuelta. Eccles miró en el otro extremo de la vasta oficina la confusa maraña, zumbante de cables y cajas de acero, y el aura ya anaranjada, ya plateada, ya azul. Era como el sonido de una gigantesca hoguera donde ardía el tiempo. Todos los años y todos los calendarios de pergamino, todas las horas apiladas en llamas, el roce de una mano. Y este fuego se volvería maravillosamente y en un instante sobre sí mismo, Eccles recordó las palabras de los anuncios en la carta de las brasas y colores del polvo. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien desea continuar?
Bien, ¿qué tenemos aquí en la primera parte? La primera parte es lo que ha hecho la lectura de la compañera. Vamos a ver de estos tipos de anuncios que se brinde, que se viene, que se va a dar o será dentro de estas escenas que vamos a tener, ¿no? Y si nosotros vamos a ir avanzando transcurso que el texto, vamos a encontrar previamente la gravedad de dónde, cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, eso, de eso se trata. Muy bien. A ver, uno más, un lector más para hacer algo ligero. A ver, ¿alguien desea leer? Ya tenemos tres participantes, Adriana, Vitate, Espejo y Guamán. ¿Alguien más? Ya, cogemos al azar entonces, estudiantes al azar, ¿ya? Ahí vamos a invitar entonces a Luque. ¿Nos ayuda Luque? ¿Qué pasó Luque hoy día? Pero un favor, ¿me podría decir dónde se quedaron? O sea, sí, sí seguí la lectura, pero donde cuando llegó a la parte grande como que me perdí un poco. El polvo. Ah, ya, gracias. Ya. Los carbones. Como doradas salamandras, saltarán los años, los viejos años, los verdes años. Rosas endulzarán el aire, las canas se volverán negro en vano. Las arrugas desaparecerán, todo regresará volando a la semilla. Huirá de la muerte, retornará a sus principios. Los soles se elevarán en los cielos occidentales y se pondrán en orientales gloriosos. Las lunas se devorarán al revés a sí mismas. Todas las cosas se meterán unas en otras como cajas chinas. Los consejos entrarán en los sombreros. Todo volverá a la fresca muerte. La muerte en la semilla. La muerte verde. Al tiempo anterior, al comienzo, bastará el roce de una mano, el más leve roce de una mano. Muy bien. ¿Digo? Gracias. Si nosotros analizamos también hasta ahí, en esta parte, no va a hablar bastante, también nos habla de huir a la muerte, un caso de ello, ¿no? Y nos habla también la muerte en semilla, ¿no? La muerte verde, ¿no? Tenemos, y una muerte, dice también volverá a la muerte fresca, ¿no? La fresca muerte, ¿no? Si vemos ahí, nos dan cuatro espacios que vamos a tener, que cuando hablamos de la muerte fresca, es que cuando nosotros de repente podemos, ¿no? Estar recién, y la muerte semilla es cuando va, es ese presagio, ¿no? Hay un presagio más adelante de lo que va a suceder, ¿no? Y la muerte verde es cuando a veces no se ha visto todavía ese asunto, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos ahora del infierno, a ver, otro lector por aquí, por favor. Jimena me decide, a ver, ¿no te sale la imagen, Jimena? ¿En la pantalla me hablas del Zoom? ¿En la pantalla del Zoom o en la plataforma? Bien. Ya, correcto, ahora sí. A ver, ¿quién iba a leer? A ver, ¿quién iba a leer? Yo, profe, yo. A ver, Córdoba. Ya, profe. Infierno y condenación, murmuró Eccles con la luz de la máquina, rostro delgado. Una verdadera máquina del tiempo, sacudió la cabeza. Lo hace pensar a uno. Si la elección hubiera ido mal ayer, yo quizá estaría aquí, huyendo de los resultados. Gracias a Dios ganó Kate. Será un buen presidente. Sí, dijo el hombre detrás del escritorio. Tenemos suerte. Si Deutscher hubiese ganado, tendríamos la peor de las dictaduras. Es el antídoto militarista, anticristo, antihumano, antiintelectual. La gente nos llamó. Ya sabe usted, bromeando, pero no enteramente. Decían que si Deutscher era presidente,
querían ir a vivir a 1492. Por supuesto, no nos ocupamos de organizar evasiones, sino safaris. De todos modos, el presidente es Kate. Ahora su única preocupación es... ¿Sigo, profe? Sí, sí, sí. Eccles terminó la frase. Matar mi dinosaurio, un tiranosaurio pex, el lagarto del trueno, el más terrible monstruo de la historia. Firme este permiso. Si le pasa algo, no somos responsables. Estos dinosaurios son voraces. Eccles ojeció enojado. ¿Trata de asustarme? Francamente, sí. No queremos que vaya nadie que sienta pánico al primer tiro. El año pasado murieron 6 jefes de safari y una docena de cazadores. Vamos a darle a usted la más extraordinaria emoción que un cazador pueda pretender. Lo enviaremos 70 millones de años atrás para que disfrute de la mayor y más emocionante cacería de todos los tiempos. Su cheque está todavía aquí. Rómpalo. El señor Eccles miró el cheque largo rato, se le torcían los dedos. ¿Sigo, profe? Sí, termina. Buena suerte. Buena suerte, dijo el hombre detrás del mostrador. El señor Travis está a su disposición. Muy bien. Si vemos nosotros hasta aquí esta lectura, lo que leyó el compañero, aquí justamente tenemos cómo se vive, esto es algo real, ¿verdad? Del militarismo, el anticristo, el antihumano, el intelectual. Todo esto es algo real, ¿no? Que ha venido sucediendo. Y va a suceder y va a pasar mucho, mucho más. Y hay algo, ¿no? Algo importante aquí. ¿Cómo dentro de la línea de tiempo pueden retroceder, ¿no? Porque precisamente aquí les manda, ¿no? Retroceder 60 millones de años atrás, ¿no? ¿Para qué precisamente? Porque, ojo, que aquí estamos hablando. Cuando, si nosotros hoy hablamos de los dinosaurios, ¿no? Hablamos de esto. ¿No? Obviamente que en la actualidad no tenemos estos dinosaurios, pero al retroceder el tiempo vamos a llegar. Por eso que ellos tratan de enviar, dicen, de enviaremos 60 millones de años atrás para que disfrute mayor y más emocionante la capacidad de los tiempos, ¿no? Muy bien, pero obviamente está llegando una comparación aquí, paralela, perdón, tiene entre regresar hacia el pasado, pero con que vamos a tener con que algo que le incentiva es en el momento, ¿no? En la realidad, en la actualidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa por cuando iba a gobernar, supuestamente, si gobernaba alguien, ¿no? Iba a suceder eso en el mundo. Bien, entonces, tenemos, a ver, otro lector, cruzaron el salón silenciosamente. A ver, ¿quién desea aquí? A ver, vamos a Adriana Graciela. Quítate. Cruzaron el salón silenciosamente y llevando los fósiles hacia la máquina, hacia el metal plateado y la luz rugiente. Primero un día y luego una noche y luego un día y luego una noche. Luego día, noche, día. Una semana, un mes, un año, una década, 2055, 2019, 1999, 1957, desaparecieron la máquina, rugió. Se pusieron los cascos de oxígeno y probaron los intercomunicadores. Eccles se balanceaba en el asiento almohadillado, con el rostro pálido y duro. Sintió un temblor en los brazos y bajó los ojos y vio que sus manos apretaban el fusil. Había otros 4 hombres en esa máquina. Travis, el jefe de safari, su asistente, L'Esperance y 2 otros cazadores, Billing y Kramer. Se miraron unos a otros y los años llamearon alrededor. Muy bien, ¿no?
Seguimos aquí y mira la entre la década, dice, ¿no? Entre los años, mira cómo van variando los años, ¿no? Es decir, que cuando ellos pueden ocasionar esto, ¿no? Para poder lograr su objetivo, ¿no? Obviamente hay una palabrita, por acá le he estado leyendo y varias veces están tocando. Vamos a hablar de esta palabrita donde está. Bueno, aquí creo que no lo hemos tocado. Otra vez, jefe de safari. ¿Qué es un safari? ¿Te han tomado la molestia de buscar un safari? Dígame. Safari es un grupo de caza. Ya, un grupo de caza, ¿no? Muy bien, es un grupo de caza, precisamente. Correcto, muy bien. Vamos al siguiente lector de aquí, por favor, a ver quién desea leer. Yo, profe. Ya, lea, por favor. Ok, profesor. ¿Estos fusiles pueden matar a un dinosaurio de un tiro? Se oyó decir a Eccles. Si da usted en el sitio preciso, dijo Travis por la radio del casco, algunos dinosaurios tienen dos cerebros, uno en la cabeza, otro en la columna espinal. No les tiraremos a estos y tendremos más probabilidades. Aciérteles con los dos primeros, tiros a los ojos, si puede, cegándolo y luego dispárele al cerebro. La máquina huyó. El tiempo era una película que corría hacia atrás. Pasaron soles y luego 10 millones de lunas. Dios santo, dijo Eccles, los cazadores de todos los tiempos nos invadirían hoy África al lado de esto, parece Ilions. Muy bien. Miren lo que habla aquí, obviamente, de la caza, de los fusiles prácticamente, que no están en la casa de los dinosaurios, ¿no? Retroceden el tiempo en este caso, ¿no? Todo esto estamos viendo que han retrocedido el tiempo, ¿no? Acá no hay casi nada futuro todavía, solamente estamos hablando atrás, que ha sucedido. Otro lector, por favor. El sol del... Profesor, pero la última palabra lleva triple L. ¿Es así o un error ortográfico? ¿Aquí? Sí, lleva triple L. Triple L, no, no, es la I-L-L-I. ¿Y en mayúscula? Iones, sí, iones. Ah, mayúscula, ¿ya? Iones. Ya bien. Otro lector, por favor, aquí. A ver. Ya hemos trazado. Por ahí, ¿puedo leer? Sí, 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 no hay problema. Lea, por favor. Ya. ¿En dónde dice eso, no? Sí. ¿O del sol? Deja del sol, del sol. El sol se detuvo en el cielo. La niebla que había envuelto la máquina se desvaneció. Se encontraba en los viejos tiempos. Tiempos muy viejos, en verdad. Tres cazadores y dos jefes de safari en sus metálicos rifles azules en las rodillas. Cristo no ha nacido aún, dijo Travis. Moisés no a la montaña a hablar con Dios. Las pirámides están todavía en la tierra, esperando. Recuerda que Alejandro, Julio César, Napoleón, Hitler no habían existido. Los hombres asistieron con movimientos de cabeza. Muy bien, ¿no? Mira, nos habla de estos hombres, han sido protagonistas en aquellos tiempos. Y aquí hay algo importante, ¿no? Donde me dice Fernández, correcto, Fernández, gracias por hacerme ¿no? un recordatorio, ¿no? Fernández Palomino nos hace recordar, ¿no? Esto se parece a la guerra del mañana, ¿no? Claro, tiene muy parecida historia. Si alguien lo que ha leído La Guerra del Mañana, o lo ha visto, perdón, La Guerra del Mañana, y van a tener bastante idea de este texto que estamos hablando actualmente. ¿Ya? Muy bien. A ver, para ir cerrando, seguramente, bueno, acá se trata que todos deben leer el texto, ¿no? El detalle es si voy a leer al estudiante, pues ya no vamos a poder terminar. Entonces, espero que para la próxima lectura que tengamos, ¿no? La tarea, perdón, la clase 14 que vendría, ¿no? Es la siguiente nada más, ¿ya? El siguiente texto, ¿correcto? Entonces, espero que para ahí ya tengan todas la lectura. Ahora, cuando yo, aquí le voy a dejar una tarea, el día de hoy va a quedar una tarea, no va a quedar en preguntas. La tarea que va a hacer es una producción de un texto, nada, no un texto. Ya ustedes van a producir un texto, también se van a imaginar retroceder. Hay dos cosas, ¿no? Uno, que puedes retroceder los años, ¿no? Imaginarte, o otro que puedes ir a imaginarte a futuro. Entonces, cualquiera de ellos vas a coger y vas a hacer un texto, no una historia, vas a hacer, ¿no? Cómo será más adelante, si usted deseas,
o puedes retroceder el tiempo también, ¿ya? Pues, entonces, eso vas a plasmar en un texto, un texto narrativo, ¿sí, chicos? Y solamente les pido un promedio de 10, 20 líneas nada más, no es muy, muy amplio, ¿ya? Eso lo voy a poner yo en la tarea, que me hagan, y eso me lo van a subir a la tarea. Ya, yo lo voy a revisar, esa nota va a arrojar, va a ser manual, esa nota va a ser manual, según que voy revisando cada uno, yo voy a ir verificando, ¿ya? Ya eso es la, perdón, la tarea no, eso va a ser la evaluación, diré la tarea. La tarea ya está plasmada. La evaluación que vamos a tomar, tienen hasta el día de mañana la evaluación, a mañana a las 6 de la tarde, es hacer ese texto, ¿ya? Eso va a ser la tarea, ¿ya? Eso va a ser, la evaluación de este texto, ¿ya? Porque la tarea es aparte. La prueba de diagnóstico va a ser un texto. Sí, la prueba de diagnóstico va a ser elaborar un texto. ¿Y la tarea? Y la tarea ya está colgada en la plataforma. ¿Ya? Ah, ya, listo. Sí, sí. El texto puedes hacerlo hasta mañana, ¿ya? Pues piénsalo bonito, ¿no? Lo van a madurar la idea y mañana ya lo pueden escribir mañana. Solamente de 10 a 20 días. ¿Cómo tienes que crear un texto? Claro, un texto que puede ser a futuro o puede ser que retrocedas el tiempo. ¿Ya? Hay dos cosas, ¿no? El punto medio, ya. Puedes ir adelante, hacia adelante a futuro o puedes retroceder, ¿ya? Una imaginación. Muy bien. Muy bien, entonces chicos, en eso consiste aquí, vemos aquí que el hombre prácticamente aquí pasa hacia el pasado, ¿no? Y dónde va a conllevar. Y cuando nos habla obviamente de estos grandes hombres como Julio César, mira de qué año está hablando, de Napoleón, de Hitler, donde estos hombres todavía no existían, es decir, que estaban muy, ¿no? Pasaron millones de años atrás, todavía estamos retrocediendo. Por eso nos dice, eso señaló al señor Treves, dice, en la jungla tenía millones y 2050. ¿No? 5 años prácticamente que vamos a tener atrás, ¿no? Mira la cantidad de años que se va a tener en cuenta. ¿Ya, chicos? Entonces, pero por favor, por esta vez, considero solamente los estudiantes que han participado, van a tener su nota, ya saben ustedes la evaluación cómo es, y a partir de la otra clase voy a empezar a evaluar la asistencia con una nota mínima, ¿ya? De una nota de 6, o de 8 es una nota. Según que van participando, ustedes van a ir escalando ese porcentaje, porque creo que al poner los 12, creo que algunos están diciendo ya que se quieren con sus 12 y no quieren participar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todo este caso, también acá tenemos eso que gruñó suavemente Treves, vamos a tener, ¿qué pasa con el zorro, no? ¿Qué necesitan esos ratones para sobrevivir? Esa es una pregunta que nos hace también dentro de la lectura, ¿no? Entonces, por falta de 10 ratones, dice, ratones muere un zorro. O sea, ¿qué nos hace entender, no? Que por falta de 10 zorros, un león muere de hambre. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá se está basando la escala prácticamente alimenticia, ¿no? También, ¿verdad? ¿Se dan cuenta ustedes? Todo influye acá dentro de una historia, ¿no? Obviamente es el zorro, se come a los ratones, los leones se pueden comer a los zorros, porque son más pequeños, ¿no? Todo eso está influyendo acá. Muy bien. Entonces, dice, especies entran de insectos, buitres, infinitos millones de formas de vida son arrojados al ocaso, ¿no? Claro que sí, estos se van a dar, eso se viene dando de muchísimos años atrás, dentro de la historia. Muy bien. Entonces, chicos, ya saben lo que tienen que hacer. De aquí no se preocupen en su trabajo, en su examen, todavía hagan su producción y después lo transcriben nada más a la hoja que yo lo voy a lanzar, ¿ya? Ahí lo voy a decir. Examen de evaluación diagnóstica va a decir solamente su producción. ¿Ya? Su producción. Y eso va a ser manual. No, ya no, ya, porque la verdad, no, vamos a terminar de leerlo, este texto es bastante amplio, como le dije, que cada uno tenía que ya venir leyendo porque ya habíamos hablado, pero lamentablemente no lo han traído. Y para la otra semana, en la otra clase, que ya tienen que venir leyendo y nos va a corresponder, especialmente, le voy dando el tema, nos corresponde la otra clase, es el cuento urbano 1, ¿ya? El cuento urbano 1, para la otra clase ya deben venir hechos previa lectura. El cuento urbano 1. ¿Ya? Eso no correspondería a la otra clase. Profesor, el examen diagnóstico nomás porque queda menos de un minuto. Sí, el examen diagnóstico va a ser, como ya te he dicho, es una producción de texto. Así elabora un texto de ciencia ficción. ¿Ya? Entre 10 o 20 líneas nada más. ¿Ya? Es corto. ¿Correcto? En ese consiste nada más el examen diagnóstico. O el día de hoy. Porque tenemos que hablar de producción y necesito hablar de producción de texto también a ustedes. ¿Ya? Entonces, no se olviden eso, chicos. ¿Ya? Muy bien. Muy jóvenes, entonces ya tenemos la idea de cómo se va a desarrollar el día de hoy.
Chicos, el examen diagnóstico es elaborar el texto narrativo de ciencia ficción, es elaborar.